Efectivamente, desde que conozco a Carlos Rovira, hacen ese reclamo y es muy justo. No conozco puntualmente cuál fue el acuerdo que firmó el ente binacional con Corrientes, pero sí tengo claro que tenemos que ayudar a Misiones como tenemos que ayudar a todas las provincias, y que Misiones tiene en la energía un problema y que tenemos que ayudar a resolverlo. En los costos energéticos tiene un problema, que la ausencia de un gasoducto adecuado genera un costo mayor en el gas, que el combustible cuesta más en Misiones, todo eso lo tenemos que ayudar a resolverlo. Han hecho mucho, porque han trabajado en los últimos años mucho y muy bien durante la gestión del ex gobernador, tendiendo muchas redes de energía eléctrica que ayudaron a mejorar la llegada de esa energía a muchos lugares de Misiones. Pero queda mucho por hacer. Yo la verdad es que con Giné fuimos los dos ministros de Néstor. Así que los compromisos de Néstor son compromisos nuestros. Y vamos a cumplirlo como siempre lo pidió Carlos, y vamos a cumplirlo como siempre lo pidió Oscar, y como en su momento lo pidió el gobernador Pasalacqua. Así que vamos a seguir trabajando en eso. Presidente, buenas tardes. Juan Carlos Argüello de Economist. Decirle a todos que se acaba de incorporar al presupuesto, al dictamen del presupuesto, la creación del polo productivo Misiones, como zona franca también, y quería una opinión suya de eso. Pero además aprovechar que habló del medio ambiente, Misiones acaba de crear un ministerio de cambio climático y tiene un pedido a la Nación de una compensación justamente por la protección de la biodiversidad. Si avanzó algo con eso con el gobernador, si tiene en cuenta el pedido de alguna compensación, así que esas dos cosas, preguntarlo. Las dos cosas, lo primero, efectivamente se incorporó al presupuesto un artículo que da la posibilidad de que desarrollemos en la región de Misiones zonas francas. Y eso es algo que venimos hablando ya desde hace un tiempo con el gobernador, y por eso se incorporó al presupuesto, por las charlas que venimos teniendo con el gobernador. Que él está muy preocupado, objetivamente, porque muchos misioneros cruzan el puente y compran y gastan el dinero que la Argentina necesita que se utilice en Argentina, lo gastan en otros países. Y entiendo perfectamente bien la explicación y las razones del gobernador, por eso incorporamos ese artículo al presupuesto nacional. ¿El segundo punto era? Misiones había pedido una compensación. La compensación. Bueno, eso de la compensación hay que analizarlo y trabajarlo. Yo creo realmente que la pandemia nos tiene que hacer reflexionar a todos sobre la importancia y la trascendencia del medio ambiente. Yo siempre llamo la reflexión, me lo deben haber escuchado decir muchas veces, pero me van a dar la licencia de decirlo una vez más. La pandemia demostró que cuando los humanos nos quedamos encerrados, el mundo es mejor. El mundo se vuelve más sano. Nosotros nos quedamos encerrados y hubo mucho menos quema de combustibles fósiles, el aire se volvió más puro, las aguas se volvieron más puras, nos quedamos en casa y aparecieron especies animales que empezaron a caminar por ciudades y por pueblos porque no tuvieron miedo de nosotros. Y eso a mí me hace pensar que nosotros tenemos que trabajar seriamente en lo que representa el hombre en el mundo y en la protección del medio ambiente. Es además una demanda de los sectores, de las generaciones que vienen, y tienen razón. Tenemos que prestarle mucha atención al cuidado del medio ambiente. Y el cuidado del medio ambiente pasa básicamente por dos cosas: por tratar de consumir menos combustible tóxico, reemplazar esas energías por energías renovables, como puede ser la energía eólica o la energía solar. Eso es un proceso que va a demandar tiempo. Y pasa también por preservar los pulmones del mundo. Por eso, nuestra preocupación, que lo hablábamos muchas veces con el presidente Macron, por la Amazonia,
por el desastre que significó, el desastre ecológico que significó la pérdida de selva amazónica. Y por eso, digo yo, tenemos que estar muy atentos en preservar nuestras selvas y nuestros bosques tropicales, pues son el pulmón del país, son pulmón del país. Ahora, una compensación de esa naturaleza lo excede al presidente. Eso es un tema que tenemos que discutir todos los argentinos y también discutir con las demás provincias. Y que yo, con todo gusto, me pongo al frente de la demanda, porque es una demanda para preservar la calidad ambiental de la Argentina. Así, con todo gusto, me puedo poner al frente de esa demanda, pero me excede la solución del problema. ¿Qué tal? Buenas tardes, presidente. Luis Hulz, diario Primera Edición. Quiero preguntarle sobre su pensamiento acerca del precio que está tocando el dólar, su impacto en la economía, teniendo en cuenta que muchos sectores se manejan con el valor del dólar blue o dólar paralelo. Nosotros tenemos una idea muy clara de seguir trabajando garantizando un dólar competitivo y no un dólar especulativo, que es otra cosa, y tratar de que vayan confluyendo los valores que existen en el dólar hacia un precio único. El dólar blue no debería ser referencia hoy en día, porque el dólar blue es un mercado paralelo, no legal, que generalmente se nutre del dólar de los turistas. O sea, los turistas llegan, venden sus dólares, cambian sus dólares a un precio más alto en lugares especiales, no me gusta llamarlos cuevas, pero así las conocemos, y entonces allí hay dólares para después venderle de modo irregular, porque la verdad es que no queda registro de eso, a los que lo demandan. Hoy en día la ausencia de turismo hace que haya una carencia de dólares en ese mercado, y por eso los precios tienden a trepar, porque cualquier demanda hace que se vuelva un bien muy costoso. Ayer estuvimos hablando mucho con el ministro de Economía sobre el tema y con el presidente del Banco Central, y estamos trabajando para ver de qué modo ordenamos el otro mercado, que es el mercado del CCL. Y si lo que están buscando en la Argentina es una devaluación que empobrezca a los argentinos, no es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros vamos a tener una moneda, un dólar que valga y que se deprecie, como una moneda que se deprecie lo que la inflación indica. Pero no queremos más que eso. Y lo que no queremos es que los especuladores le marquen el ritmo a la economía argentina. Eso no lo queremos. No lo queremos. Y tampoco queremos otra vez correr detrás del club de los devaluadores. Tampoco lo queremos. Porque la devaluación afecta a los argentinos. Los precios en general deberían seguir, como lógica, al dólar oficial. Porque sí, porque así se compran el dólar, con el dólar oficial se pagan los insumos con lo que se produce en Argentina. Con lo cual, cuando alguna vez alguien dijo el dólar que existe es el dólar paralelo y devaluó como devaluó, estoy hablando de diciembre del año 2015, si no me equivoco, al año siguiente tuvieron una inflación de más de 40 puntos. Eso demuestra que en verdad la economía tiende a seguir razonablemente al dólar oficial, porque con ese dólar se exporta y se importan insumos. Así que bueno, vamos a seguir trabajando, es un tema que nos preocupa y del que nos estamos ocupando. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes a la mesa a todos. Marcelo Almada, de Misiones Online. Bueno, se habló ya varias veces en esta tarde acerca de este tema que es muy importante para los misioneros, que es la preservación de nuestra selva, de nuestros bosques, de la biodiversidad. Más del 50% de la biodiversidad de la Argentina está aquí y por eso esta singular importancia. Misiones tiene varias iniciativas, además del pedido de compensación económica, el impulso de los bonos de carbono,
incluso en el mundo, en el campo digital. Preguntarle si piensa apoyar esas iniciativas y además las hay líneas a nivel internacional de apoyo a la preservación de los bosques. Aquí básicamente tenemos muchos productores que preservan y que no tienen ninguna compensación económica y se empobrecen, pero están brindando un gran servicio ambiental. Pedirle precisión sobre ese pensamiento y sobre otra gran iniciativa que fue hablada por el gobernador y se lo mostró a usted, que es el desarrollo de todas esta política de la provincia vinculada a las nuevas tecnologías, al Silicon Misiones. ¿Cuál es el respaldo que desde la Nación se puede otorgar para esto? Y finalmente, en el mismo nivel con el cuidado de la salud, si vamos a mantener las fronteras cerradas, especialmente aquí con Paraguay. A ver, empiezo por la última. Por ahora, mientras la pandemia siga en las condiciones que estamos, vamos a mantener las mismas normas que hoy tenemos. Mi vocación por preservar y por compensar adecuadamente a los que protegen la biodiversidad es absoluta. Ahora, eso implica muchas cosas, porque ya estamos hablando de bonos verdes, estamos hablando de aspectos económicos que también exceden al gobierno nacional. Lo que yo puedo decir es que yo quiero acompañar al gobierno de Misiones en esos cuidados y en esa protección, porque me parece justo, básicamente me parece justo. Y además me parece muy necesario que nosotros cuidemos ese medio ambiente, porque hace a la calidad de vida de nosotros. Tenemos que trabajar con el gobernador en ese tema. Y el gobernador me dijo que me ponía a disposición el ministerio para trabajar en todos los planos donde podamos ayudar a la preservación de ese medio ambiente y a compensar adecuadamente a que los bosques sigan existiendo, a que las selvas sigan existiendo, a que no se produzcan desmontes que tanto daño han hecho en diferentes lugares de nuestro país. Y así es de lo que se trata, de poder trabajar juntos. Y mi disposición es absoluta, porque tengo la misma preocupación que tienen ustedes y tengo además la preocupación que tienen millones de jóvenes, porque el mundo cambie el manejo que se ha hecho hasta el día de hoy y que ha determinado este cambio climático que tanto daño le ha hecho al mundo. Había una tercera pregunta, creo. El apoyo a las nuevas tecnologías aquí se está haciendo sí. Bueno, a ver, en ese punto, el Congreso de la Nación acaba de dictar la Ley de Economía del Conocimiento, que es un gran impulso para todo aquel que quiera desarrollar esas nuevas tecnologías. Y a mí me parece, por eso nosotros insistimos tanto en sacar esa ley, que la Argentina tiene un diferencial, definitivamente tiene un diferencial por sus recursos humanos, sus recursos técnicos, la capacidad de los expertos en esas materias de software y demás. La economía del conocimiento abarca mucho más que eso también, porque abarca hasta la industria del cine. Yo creo que es una gran idea desarrollar un polo de economía del conocimiento acá en Misiones. Me parece que es una gran idea. Y la verdad es que tienen todas las condiciones económicas para hacerlas por la Ley de Economía del Conocimiento, que es una ley que con Néstor y Labaña la pusimos en marcha en el año 2005, se llamaba la Ley del Software. Todas las empresas que fueron exitosas de software, de aplicaciones, que vemos cotidianamente que valen miles de millones de dólares, se iniciaron con aquella ley. Nosotros este año lanzamos la Ley de Economía del Conocimiento, que tiene la misma impronta, la misma lógica, ampliando otras actividades que tengan que ver con el conocimiento, ya no solo con el software. Así que me da, y bueno, el software obviamente está incluido. Así que me parece que es una gran idea de la provincia y tiene una gran oportunidad de aprovecharlo, aprovechar esa Ley de Economía del Conocimiento, porque la verdad es que da muchas ventajas a los que invierten en esa materia. Presidente, gracias por
encontrarse en la provincia de Misiones. Saludo a toda la mesa también. Cuando estuvo hace 5 meses en Misiones, hablaba de un país más integrado. No sé cómo fue desde ahí hasta ahora. Más integrado. Exacto. Y por otro lado, le pregunto algo que tiene que ver con lo que nos compete a todos, digamos, y nos golpea diariamente, que es la economía. ¿Hay algún signo que nos muestre algún camino de recuperación económica en el país? Digo, teniendo en cuenta de que, bueno, estamos muy atados al dólar, viviendo día a día y buscando algún camino. Miren, el país está muy integrado, esa es la verdad. Yo siempre digo que hay dos clases de políticos, los que escriben en Twitter y los que gobiernan. Los que gobiernan estamos muy codo a codo haciendo frente al problema que tiene la Argentina. Y la verdad lo estamos haciendo muy mancomunados. Y hay muchas pruebas de eso, ¿eh? Hay pruebas de eso cuando tuvimos que volver a ASPO a muchas provincias, cuando resolvimos el tema de la deuda. El país siempre estuvo en ese punto, los gobernadores siempre me acompañaron. Y esa idea mía de que la Argentina tenga un gobierno con un presidente y 24 gobernadores, la verdad es que la sigo desarrollando, la sigo impulsando, la sigo practicando, y yo diría que está dando buenos resultados, ¿no? Me parece que está sirviendo el modelo. La economía tiene buenos, digamos, tiene algunos aspectos que son muy alentadores. Por ejemplo, el consumo de energía hoy para la industria es el mismo consumo de energía que había en marzo de este año. Quiere decir que nosotros nos caímos por la pandemia y hoy estamos recuperándonos. Días atrás he hablado con varios industriales de diferentes actividades que me han comentado que han tenido picos de producción en sus industrias. En la industria de la chapa, en la industria metalúrgica, en la industria del jean, de la industria textil, hay un crecimiento singular. Ahora, estamos en un mundo que está en pandemia. Y el mundo de la pandemia tiene ciertas características. Una de las características es que el consumo tiende a retraerse. España abrió el turismo y solo se consume el 30% de la oferta turística. Y no es porque España no lo promueve, es porque la gente piensa que es mejor no moverse mucho. Y eso mismo pasa con la industria gastronómica. Eso va a llevar un tiempo, el tiempo que demande superar la pandemia. Yo observo esta segunda ola que se está viendo en Europa con mucha preocupación. Y siempre me pregunto si volveremos a tener una segunda ola ahora que empezamos a tener cierto amesetamiento. La verdad es que lo que confío es que tengamos la vacuna antes de la segunda ola. Y en eso estamos trabajando denodadamente. La economía y el malestar que nosotros estamos viviendo, más allá del dólar, tiene que ver con las condiciones de pandemia. Todo el mundo ha caído en su economía. China, que era, ¿se acuerdan que hablábamos de crecimientos a tasas chinas? China este año va a crecer 2 o 3 puntos. Entonces, ahí hay un problema que nos excede mucho a nosotros. Hay datos alentadores, insisto. La energía que hoy consume la industria es semejante a la que consumía en marzo. No es un gran aliciente, porque veníamos de una gran recesión, pero es un dato. Es un dato también que se ha recuperado, después de mucho tiempo, la recaudación. Lo que hace pensar es que se está produciendo más, se está facturando más, se está consumiendo un poco más. Y lo que tenemos que estar seguros es que hay un futuro, y que el futuro lo estamos construyendo en pandemia. Si el gobernador dice qué importante es que hayan entrado 11 mil millones a la provincia de... Dije bien, 11 mil millones de pesos entraron por diferentes conceptos a la provincia de Misiones en épocas de la pandemia y se consumieron en Misiones, eso tiene que haber movido la economía misionera. No hay otra explicación.
Si Misiones hoy, me dice el gobernador, es el mayor comprador de cemento de todas las provincias argentinas, es que algo está pasando en Misiones. Y la economía en algo se está moviendo. Ahora, está claro, estamos con un clima enrarecido por la pandemia y por la especulación sobre el dólar. Lo vamos a sobrellevar y lo vamos a sacar adelante, como hemos ido sacando adelante todos los problemas que se nos pusieron enfrente. Última pregunta, gracias. Buenas tardes, señor presidente. Dijo algo sobre el gasoducto, la ausencia del gasoducto acá en Misiones. Le quería preguntar si está en condiciones de afirmar o por lo menos dar alguna precisión más respecto a poder avanzar con esta obra tan importante dentro de su mandato. No puedo avanzar, pero sé que es una deuda que tiene la Argentina con toda la Mesopotamia, esta es la verdad. Es una deuda que tiene y que tenemos que resolverlo, claro que sí. Y la otra que le quería preguntar es si no considera llamar para el equipo económico una figura como Roberto Labaña, que tiene experiencia en otras crisis importantes. Yo hablo mucho con Roberto Labaña. Pero Martín Guzmán es un extraordinario ministro. Y el problema no es Martín Guzmán o Roberto Labaña, el problema es un juego de especulaciones. Hay que leer algunos diarios y darse cuenta cómo especular.